Morrillo, no les voy a contar eso, pero no hay que ser malo con los niños, porque los niños crecen y no se les olvida nada. Yo ya crecí, a mí nada se me olvida. Y todos los que me llegaron a hacer algún menosprecio o algo así, el día de hoy yo los he ayudado. Hola amigos, pues Marquito Stoys nos saluda de esta manera después de varios días. Quiso contar alguna anécdota que le ha pasado cuando era niño, dándonos gracias a todos los fans que lo hemos apoyado, en donde también nos estuvo contando que antes a él de morrillo lo trataban muy mal y que ahora, porque como saben que ya es famoso, pues ahora sí ya lo tratan bien. Y pues por eso dice que siempre hay que tratar bien a los niños. Así que a continuación aquí las historias. ¿Qué fue lo que nos estuvo contando Marquito Stoys? ¿Qué tal, plebada? Bonita noche para todos. Solo quiero decirles que a todos esos plebillos que me ven, menores que yo, igual de grandes, que no me dejen de buscar lo que quieren, que de un día para otro te puede cambiar la vida, porque no me cambió de un día para otro, pero sí estoy muy diferente a como estaba antes. La neta. Yo de morrillo. No les voy a contar eso, pero no hay que ser malo con los niños, porque los niños crecen y no se les olvida nada. Yo ya crecí, a mí nada se me olvida. Y todos los que me llegaron a hacer algún menosprecio o algo así, el día de hoy yo los he ayudado. Esa es la razón por la que muchos seguimos a Marquito Stoys por su humildad y siempre apoya a las personas que lo necesitan y pues como saben, y pues en especialmente a los niños, tanto que lo que tiene en mente es hacer un pediátrico para poder ayudar a los niños. Y pues ya con eso pues sabemos cómo es Marquito Stoys, de que a él le importa mucho los niños, así como dijo en las historias. Por eso dice que no hay que tratar mal a los niños. Les ayudo a sus hijos, a sus padres, a ellos mismos, a todo. Así que hay que tener cuidado que el mundo da muchas vueltas. Y se los platico porque tenía ganas de platicárselos. O sea, uno como grande nunca te iguales a un niño, porque conmigo se igualaban grandes. O sea, yo tenía. Yo, o sea, ya estaba morrillo y se igualaban y me hacían menos y que no me decían y que no me hicieron y me menospreciaron aquí y allá. Van a decir todo. El que no tiene, cuando tiene, dice eso. Si no tengo nada, a mí el dinero me vale, entiéndanlo. Yo estoy hablando como persona. A mí la gente me trata muy diferente a como antes, porque tengo seguidores en mis páginas. No hay que ser así, hay que tratar a la gente bien. Si nos tratan bien, hay que tratarlos bien. Si nos tratan mal, no los traten mal, simplemente sácales la vuelta y ya. Sembrando el terror, a las lacras no existe el perdón. Armas largas y bien equipados, con el tiro arriba navego el buscón. Pero es que, ¿tú qué opinas al respecto de todo lo que nos estuvo contando Marquito Stoys? Déjenmelo saber en los comentarios.